El Tábano, desde 1930, sí, año del primer mundial de fútbol. Hay una pelota en la decoración ahí adentro que se parece mucho a las de esa época, de 1930, las del mundial primero de fútbol en Uruguay. Así que bueno, es un club donde todavía, a ver, muy famoso por las épocas de Goyeneche, cantando acá desde sus primeros años como cantante. Después, muy entrado en años, siguió viniendo a cantar acá, porque más o menos este fue su barrio en Coghlan. Si bien él era más de Saavedra, pero bueno, en fin. Se come bastante bien acá, comidas típicas de Bodegón. Y milanesas acá, bueno, es lo que más sale, milanesas cuando entren acá. Si no les gusta el olor a frito, no vengan, desde ya se los digo. Pero bueno, un club con mucha historia. Con mucho tango, todavía hay noches de que se baila tango, se dan clases de tango también. Hay cantantes que bueno, cantan las canciones de Goyeneche también. Así que bueno, es para venir, ver un montón de imágenes de fútbol, algo muy típico de los bodegones, pero también de tango. Así que si les gusta el fútbol, les gusta el tango, no sé, vengan con amigos acá al Club El Tábano y cómanse algo rico. De cuadrilla a la portuguesa con puré mixto, pancito muy rico, calentito. Ahí estamos viendo cómo se veía hasta hace poco mi plato. Ahí está. Y bueno, muy disfrutable, muy bien de sal, así que está bien, hecho en el momento, además, muy rico. Se come rico ahí en el Tábano, platos bastante abundantes ahí de las, en este caso bueno, comimos colita de cuadrilla, la portuguesa con puré y bueno, muy muy abundante. Tardaron un poco en servir porque bueno, estaba lleno el lugar, lo hacen todo en el momento, pero la verdad que está bueno, es un lugar que cada tanto cuando uno tiene ganas de ir a un bodegón está bueno. Si estás por Coghlan puede tener sentido. Bueno, a ver, si estás cerca de la estación también está Vicente, eso habría que mostrarlo algún día. Pero también el Tábano tiene su historia y bueno, en fin, un buen restaurante, buen bodegón, así que bueno, la verdad que vale la pena. No hay mucho para decir, es muy, muy típico ese estilo de bodegón, ese tipo de comida, o sea, no vengan acá a comer algo gourmet. Para picotear algo en Coghlan, no hagas como ellas, mejor anda al Tábano, Club El Tábano. Era más blanda que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor.